The Winnie Gallery inaugura esta tarde su nuevo espacio y es la segunda parte, que es aquí arriba, en la cava, la han llamado. Hablamos con Beatriz, que acaba de recibir al alcalde, a José Bernal. Buenas tardes, enhorabuena, Beatriz. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, y un placer tenerle, sobre todo a nuestro alcalde de Marbella, que venga a apoyarnos, que estamos con este proyecto que continuamos, y estamos agradecidos a todos los clientes que continúan apoyándonos y todos los turistas que están viniendo a Marbella y adoran este proyecto. Creo que para Marbella, ¿no?, que amplíen los negocios, los que ya estaban, también importante, ¿no? Bueno, era necesario, además es un modelo necesario en nuestra ciudad, es un diseño de algo tan importante como es el vino y todo lo que le rodea, no solo el vino, la uva, el champán, a una oferta necesaria, como venía diciendo, en Marbella. Pues no solo para los que vivimos, que lo disfrutamos a lo largo de todo el año, sino para todos aquellos que nos visitan. Esto es algo que está a disposición de todos los que quieran venir a visitar el Mercado Ambrosía y Puerto Banús y Marbella, y también es algo exclusivo para aquellos que van buscando un producto de mayor standing. Por lo tanto, lo atesora todo y es un rincón especializado, además lo dice muy bien, de la galería del vino, de Wine Gallery, que va a funcionar de una forma extraordinaria en un lugar que está teniendo una marcha absolutamente bien encaminada. Y eso siempre es bueno para Marbella. Nosotros del ayuntamiento le vamos a apoyar institucionalmente como no podía ser de otra forma. ¿Satisfecho? Sí, mucho, muchísimo. Estamos recibiendo muchísimas visitas y hoy, por ejemplo, nos han felicitado mucha gente porque saben que está funcionando. Y Marbella se está llenando cada día más y queremos que continúe así, que nos visiten, que tenemos un producto gourmet, sobre todo muchos productos españoles, italianos, franceses, pero mucho más españoles, vinos, cavas, champanes, coñacs, todo lo que viene de la uva, como ha dicho el alcalde, y aquí los esperamos. ¿El concepto va a ser el mismo? ¿Aquí vaya a destinar más a cata y otro tipo de vinos? Sí, bueno, ahora los clientes pueden organizar su propia cata, su propio wine tasting, y le podemos hacer pues maridajes, podemos hacer como ellos deseen, personalizarlos, tenemos música en vivo, pueden contar con nosotros porque hacer un evento privado, muchas cosas. Estamos abiertos para ellos y que nos visiten y nos pidan sus fiestas privadas. También podemos decir que queremos hacer fiestas en villas, en barcos, promocionar lo que es el vino de, sobre todo de España y del mundo entero, pero más de nuestras regiones, ¿ok? Gracias, y enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Estamos aquí en Ambrosía, en la parte de arriba, que ha acogido, como vemos, esta inauguración de Winnie Gallery, y que estamos todos viviendo una fiesta muy bonita. La gente me está diciendo, bueno, es una de las fiestas que más me está gustando, porque todos nos conocemos y estamos la gente que tenemos que estar en ansia. Además, nos tiene ya que transmitir algo muy importante, porque se aproxima la feria y es un notición. Anotar, tomar nota de esto, Nancy. Bueno, me ha encantado cuando me la has dicho. Bueno, buenas noches, buenas tardes, Elena. Pues quería comentar, bueno, primero agradecer a todos los que habéis venido a la inauguración de la cava de The Wine Gallery, en la parte de arriba, y luego comentaros que durante la Feria de Marbella, del 6 al 12 de junio, que es lo que dura la feria, Ambrosía pone a disposición de los clientes que quieran venir a disfrutar con nosotros, pues un transfer totalmente gratuito que te recoge en el centro de Marbella cuando acaba la feria de día, a partir de las 7 de la tarde, por si quieren venir a disfrutar aquí al mercado. Y a partir de las 7 y media de la tarde tendremos música en directo, música flamenca. Arrancamos con Monty justamente el martes de feria y todos los días diferentes grupos. Grupos muy buenos. Sería mejor que o dieran la página web o el teléfono para la persona que no sepa exactamente, claro, en qué parte del centro. Es muy grande. Va a estar este transporte para que, no sé, conecten con vosotros, reserven una mesita para luego venir y encontrarse una mesa o, en fin, para tener más referencia.
en nuestra página web, ambrosiamercadogourmet.es, lo pueden encontrar. Si no, pueden tomar nota ahora, el 633-27-27-27. Pueden llamar y directamente hablan... Perdón, me he equivocado con el número. 633-27-27-91. Perdón. Y pueden llamar y contestarlo. Tendrán las cañas, están a un euro. Y precios especiales en todos los puestos. Hombre, estamos que lo regalamos, siempre digo lo mismo. A ver, repite el número de teléfono. 633-27-27-91. Ahora gracias, sí. Nancy. Gracias a vosotros. Bueno, feliz feria, que vamos a pasar una feria. Estamos ya en feriado, ya estamos preparándolo. Muchas gracias, Elena. Frank Camelo, que la acabo de saber, es un gran empresario y nos encanta siempre hablar con él, como también con Manuel Zambrano, que es un gran profesional. Y fíjate lo que ha dicho tan bonito, ¿eh? Te lo voy a tal cual él ha dicho. Ha dicho que me gusta esta fiesta, porque son de las fiestas que no hay mucha gente y nos conocemos y estamos los que tenemos que estar. Ha sido su palabra, qué bonito. Está chivado, está chivado. Qué bonito. Yo se lo digo a los amigos, también te lo hubiera dicho a ti, ¿eh? Pero es verdad que muchas veces en Marbella la gente se apunta sin venir, sin conocerlo, solo se apunta a este tipo de eventos. Entonces me da mucha rabia porque luego termina el evento y ya no aparece más la gente, ¿no? Y aquí nos conocemos porque venimos, nos conocemos de abajo, con Manuel y todo. Y entonces la gente que viene aquí, yo ya la he visto aquí. Entonces es bonito eso, ¿no? Que no venga gente de fuera a gorronear, como digo yo, con perdón de la expresión. Pero hoy la gente que está aquí, casi toda la conozco y sé que viene a Ambrosía. Un sitio maravilloso de Marbella, bueno. Puerto Banús, Ambrosía, por favor, que no lo conozcáis, venid, que vais a disfrutar mucho, que el mercado de Madrid es peor que Ambrosía, os lo digo de verdad. Y él lo sabe porque va mucho. Bueno, Fran, ¿cuándo vas a cantar aquí? Ahora vamos a hacer un compromiso a Zambrano, mira, que nos lo diga él, ¿no? En el momento, nosotros encantados, que, hombre, eso es un lujo para el mercado que cante Fran Camelo. Y además lo tengo que decir, no lo voy a decir porque si no le sé que van a salir muchas novias, van a decir, oye, ¿por qué en un sitio sí y en otro no? Pero para nosotros es un verdadero placer y un orgullo que esté Fran y que cante aquí.
pero pronto, en 15 días, un mes, en el momento que él pueda, vendrá a cantar aquí. Buena noticia, ¿eh? En primicia. Esto lo dicho, en primicia, Fran. Le he dicho a mi amigo Manuel que cuando él quiera, que yo vengo a cantar aquí con mucho gusto. Y nosotros nos ponen en primera fila porque nos encanta con su voz, nos encanta la persona que es, igual que nuestro Zambrano. Cuando pongas el nombre de Manuel Zambrano y canta Fran Camelo, ya se llena. Bueno, fíjate. Muchas gracias, de verdad que se lo agradezco un montón a Fran, porque además que es una persona de corazón por todo lo que hace, por su, la organización que tiene para ayudar a los niños, y de verdad que merece la pena ser y quererlo como se le quiere. Es una fundación muy bonita, ¿eh? Y no sé cómo va. Bueno, mira, hoy hemos estado en La Campana, en Cáritas, entregando todos los alimentos que nos han pedido. Hoy ha sido el día de entrega. La verdad es que si entran en la página de Facebook o en nuestra página, pues verán todo el tema de fotos y todo, sí. Enhorabuena, Fran. Gracias. Yo me comprometo aquí, si Fran hace una fiesta o algo, ayudarle y ponerle vino, cava, lo que necesite para la fiesta. Me comprometo aquí. La unión hace la fuerza. Sellado y todo, con mano. Gracias, doctor. Gracias.